¿cómo te sentiste? Pues emocionado, la verdad, desde que me hicieron la invitación. Me sentí emocionado y agradecido por contemplarme. Digo, no es algo que no me esperaba. La profesora me dio esa confianza y pues ahora sí que creo que hablé por parte de todos mis compañeros. Tuve la gratitud tuve la gratitud de haber compartido casi con todos ellos. En alguna clase, en estos 3 años con alguno les compartí y pues fueron como que mis inspiración, ¿no? para poderlo concluir y realizar este discurso. ¿Qué viene para ti ahora que termina este ciclo? Pues más que nada viene, pues ahora sí, proponer mi trabajo. La verdad que viene a buscar igual ya a lo mejor una maestría, otra seguir creciendo. Digo, lo dejé por un tiempo, pero pues ahora sí que con esfuerzo todo se puede. Y pues ahora sí que seguir buscando, ¿no? las oportunidades que nos brindan estos momentos. Definirías toda tu experiencia en una sola palabra. Como único. Tiene muchos problemas, hace un montón de cosas para llegar a este punto. Conoces gente buena a lo largo de este camino, gente mala, gente que te apoya, gente que te va a poner el pie para que no sigas, pero pues gracias a Dios todo nos salió bien, me sentí tranquilo y siempre tratando de dar lo mejor. ¿Qué te espera en un próximo futuro, en un próximo lapso, ahora que ya tienes este reconocimiento, este logro, esta experiencia? ¿Qué hay para ti en estos próximos años? Pues mira, yo creo que lo que me espera, si Dios quiere, y pues es estabilidad, ¿no? Uno sale de aquí buscando estabilidad, buscando sus verdaderas metas, porque yo pienso que esto es como un pre a tus verdaderas metas.